Hola mis amigos, bienvenidos una vez más al Precopeo. Aquí su amigo Bar J, con un gusto de estar de vuelta después de unas vacaciones medio forzadas por la cuestión de que el productor se encerró en el estudio grabando un CD que me dijo: ¿sabes qué? Hazte para allá, yo voy primero esta vez. Así que más adelante van a ver el nuevo proyecto de Badón de Sofía con el Dr. Sifu. Y va a estar aquí en Vida Latina TV y también por el canal de Cuadratura Latin Promotions. Pero ahora tenemos a una gran invitada muy talentosa, especialista en salud y belleza, actriz y modelo. Recibamos con un fuerte aplauso a Carla Martínez. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, gracias. Qué bueno, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí en el Precopeo y pues... ¿cómo te ha tratado, pues, como una pregunta que siempre me gusta hacer, ¿cómo te ha tratado el COVID? Pues, ahorita que es un tema muy... Todos nos ha tratado, creo que todo nos cambió en esta pandemia. Todo nos cambió. Eso sí. Pero, ¿todo bien de salud? ¿Todo bien? Sí, todos bien, gracias a Dios. Y hablando de salud, ¿cómo fue que entraste a la fisioterapia? Me involucré en eso porque el ambiente donde yo vengo, casi todos tenemos problemas con las contracturas para los alivios de los tendones, entonces me interesó mucho tratar bien ese tipo de tema. Yo sufro mucho de la espalda. Sí, eso es lo que yo alivio. Por la cuestión de, pues, soy una persona alta y pesada, eso pues me afecta también. Sí, sí, siempre los altos tenemos esa dificultad de la espalda y todos los dolores. Y hablando de alto, disculpen a los que se me ofendan por más chaparritos, tengo a alguien que puedo ver a los ojos. Ay, disculpen. Pero aparte de salud, también hablas de trabajas en belleza. Sí, últimamente me ha estado importando mucho lo que es el cuidado en la piel. Hago todo tipo de faciales, también para el cuidado, las manchas y todo lo que tenga que ver con la piel. Muy bien. ¿Y el modelaje ahorita estás centrada o poco a poco vas a entrar? Bueno, mi trabajo en base es lo de la fisioterapia, o sea, eso es lo que yo hago, pero ya lo del modelaje es como algo extra. Un hobby. Sí, se puede decir que es eso, pero estamos viendo también trabajando en eso, en imagen, en todo, para tratar de ver si sale alguna oportunidad. ¿No? Qué bueno, pues... Vas a ver de que en el futuro cercano, pues va a haber una gran oportunidad, un video, un modelaje grande. Ahí luego te vamos a ver en la semana de modelaje en Nueva York. Ah, no, claro. Las oportunidades, lo que se presente, ¿no? Hay que echarle ganas en todo. No, qué bueno, qué bueno. Y pues vamos a prepararte esta bebida para que la pruebes y pues no sé de mucho de salud, pero tengo poquita fruta y poquito alcohol. No sé si se combinen, pero vamos a ver. El Red Bull no. Ese lo dejo para otra ocasión. Sí. Para las bebidas lo uso, pero para otra cosa no. Bueno, vamos a poner fresas. Esta bebida se llama desalmador de fresa o strawberry screwdriver. Muy sencilla de hacer. Van a usar entre 3 a 4 fresas. Lo vamos a moler un poco. Fácil de preparar. Bastante fácil. Si no tienen uno así para moler, pues pueden usar la parte de una cuchara o hasta un tenedor. Vamos a poner Red Bull para que ayude a moler un poco más. Nomás es poco, nomás como para que ayude a moler, porque si luego se combina el Red Bull, no, al rato van a andar arriba del techo gritando. Como dicen, el Red Bull te da alas. Da alas, pero para el suelo. Anda. Se ve rico. Y vamos a poner soda de naranja o jugo de naranja, cual sea su opción de preferencia. Y vamos a ponerle el hielo. Y muchos me están preguntando, ¿dónde está el alcohol? Aquí está.
No se preocupen, no se me olvidó, este show no ha cambiado. Pero cuéntame, ahorita con lo de la pandemia, ¿te ha salido más trabajo o menos trabajo? Más trabajo. Ay. Gracias a Dios que ha habido mucho trabajo ahorita en este tiempo, porque todo el mundo estresados y luego, pues aquí más que nada, aquí en Phoenix, todo el mundo del estrés, porque son otro tipo de trabajos, entonces es otro tipo de terapia que yo hago a las personas aquí. Allá donde yo vivía antes, estoy hablando de hace 3 meses, ¿verdad? Era por contractura, porque la gente trabaja en el field, o la gente está muy lastimada por los trabajos intensos, que son allá muy duros. Y aquí es un total cambio. Parte de la ciudad que está súper grande, también la gente, que aquí pues sí es un poquito más difícil porque pues se trata, uno lidia con los nervios de la gente, el estrés, entonces sí es... Sí, me sorprendí porque dije, no, voy llegando y ya tengo bastante gente. Gracias a Dios. Es lo bueno. Pues hay mucha gente que conozco, te los voy a mandar. No, sí, con gusto, yo los atiendo. Bueno. Les quito ese estrés. Perfecto. Y vamos a poner la botellita entera, que viene siendo 1.5 onzas, 2 onzas de vodka, con cuidadito. Y que no caiga. Y si se las cae poquito, pues aquí fue mi culpa porque yo lo llené de más. Es parte del decorado, sí, ¿verdad? Y vamos a decorar con una hojita de menta y un limón cortado. Qué precioso se ve eso, ¿eh? Bueno, Carla, por favor, hazme el honor de probarlo y se me sigue tirando. Con cuidado porque me voy a manchar el porro. Eso no queremos. Vamos a probar. Y como dije, es mi culpa de que se llenó. Bueno, pues riquísimo, ¿eh? Me encantó, sí. Me fascinó. Lo mejor que he probado llegando aquí. Wow. No, y pues. Riquísimo. No, y pues. Me da mucho gusto de que hayas aceptado la invitación y pues otra cosa antes de que se me pase, hace poco te conocí en los premios OSEA y pues te felicito por eso, muchas felicidades, y pues ojalá de que una, te siga creciendo tu negocio, dos, el modelaje, la actuación, todo eso, que sigas creciendo también y por favor, coméntanos dónde te pueden seguir en tus redes sociales para... pues para que vean lo que estás haciendo en modelaje o para que te contacten pues para alguien que esté estresado, que quiera un masaje, que se le dislocó el hombro, que se lo componga aquí, Carla. Sí, bueno, mira, yo no tengo una red social que sea individualmente, ¿verdad? Uh-huh. Yo tengo como Carla Martínez estoy, me pueden contactar como modelo, actriz y también como su fisioterapista. Y también cualquier problema que tengas de la cara, ok, y pues... mayormente contesto mi teléfono y Facebook casi no, pues ya ves, usualmente no lo escuchamos, no vemos los mensajes. Me puedes contactar a mi número directo que es 480-492-7440. Ahí estaré pues las 24 horas del día que puedo contestarles para cualquier problema que tengan, que digan ustedes, es una emergencia, estoy muy enfermo, me siento muy mal, me duele mucho el cuerpo, entonces yo estaré contestando. Muy bien, y van a... aparecer aquí en pantalla ya las redes sociales, al igual que el número de teléfono, por si la quieren contactar. Y pues Carla, como vuelvo a decir, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y pues mi gente, muchísimas gracias. Otra vez aquí su amigo Bar J desde el Precopeo, Carla Martínez. Les deseamos un feliz día, que se lo pasen muy bien. Suscríbanse, comenten, compartan el video, denle like y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. ¡Bravo!